¿A ustedes no se les ha metido un zancudo mientras van corriendo, güey? Sentía como me vibraba el pinche zancudo en la garganta, en el pinche de la campana, güey. Sentía así como... Eso suena... Lo que nunca me ha pasado es que se me meta una cucaracha o una araña a la boca, güey. Eso sí, no mames. Uy, 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 uy. ¡Ah! Muerto, muerto, porque así te ves mejor. ¿Y cómo estás tú? Pues yo agüitado, agüitado, porque ayer fui a un concierto de Vicente Fernández, pero no se escuchaba ni un... Y la gente se puso bien loca y parece que nos iban a comer. Güey, ¿con qué meditas? ¿Con qué meditas? Pues yo cuando medito, güey, suelo hacerlo con... Normalmente con sonidos de fondo de ambientación, así como de lluvia, de algo de naturaleza, güey. A veces con... Pues ahora sí que sonará extraño, pero también con ASMR me gusta meditar, güey. No, esto es muy cabrón. Sí, están aquí, güey, en la casita, ¿eh? Atentillos. Están aquí, están toda la escuadra, así que cuidado. Ahí está adentro, güey. Mira, ahí está, güey. Sobres, sobres. Están en la torre. En la torre. Son bien maletas, güey, ya están muertos. Ahí está su team, güey. Está uno nada más vivo. Vamos a rusharles, otro es uno vivo, güey. Ahorita que nos mata a los tres, güey. Desde que comencé a ver tus directos me desvelo más seguido, pero vale la pena eso. Gracias, güey. Pues igual tampoco me desvelo tanto. Imagínate cuando me desvelaba hasta las 4 de la mañana, Alex. Descar, güey, ocupo de las de AR, güey, no tengo. Solo 28. A la ver. Gracias, güey. Es que sí, güey, no traemos paredes y estamos bien despejados, güey. Aquí se decide si ganamos o nos matan. O perdemos. Sí, sí, sí. En este camino, güey. Ya llegando a Bimasaki ya se tranquiliza todo el business. Es la meta, güey. Si llegamos a Bimasaki, ganamos. A huevo. Ay, gente, ya vieron que van a poner el Red Dead Redemption para... Ahorita me estoy pasando el GTA 5, güey, off stream, güey. Para hacer todas... Estoy haciendo todas las misiones. Llevo como 20%, pero me estoy enamorando de los juegos de Rockstar. Yo creo que también esperando algún día es que me llegue la respuesta del cielo. Mira, ahí está el vato. Buena, güey. ¿Venía solo, güey? Acá hay más gente. No, oh. Toco. Ah, sí, güey. ¡Uy! Buena, 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 buena. Falta el otro que está por atrás. Sí, buena está, güey. Buenísima, güey. Viene otro más atrás. ¿Dónde, güey? Piso. Piso. Trapeando, pero en el piso. Vámonos. ¿O quieren agarrar su loot, güey? ¿Me quitará mucha vida? No. ¿Cuánto me quita? Voy a ir por el loot, güey. Chingue su madre. ¿Hay gente acá abajo? Hay gente abajo. No les digo que vemos acá abajo. Va, güey. Ya tengo dos paredes, glue. Y es para el Lime Rancher para mi cumpleaños. Ah, sí, ese sí lo voy a jugar para tu cumpleaños. Lo voy a instalar, ¿no? Hay gente en la casa de L. Uy, sí. Uy. ¿Cómo les digo que acabamos de volver del grabando? Mira nomás. No lo van a pasar. No, ripió. Super rip. ¿Les van a rushear o qué, güey? Sí. ¡A la mierda, mierda! No me había dado cuenta de esta mamada. Aquí abajo hay uno, Esperan. Puto a la guerra. LOL. Hágate, revivimos. Si te agaste. No. What the fuck. F en el chat, boy. Ahí dice 4 kills a los burgo. No, acá hay un chingo de gente. Ahí vienen las masas, güey. Vente. Voy, yo me estoy alejando. Vente. Buena. Oh, hay uno en la casa amarilla. Uy, me quedé sin balas. Buena. Excelente. Ay, el taller. Regan, si me hago una remera con tu cara, ¿qué me das? Una remera con mi cara. Pues mejor yo te la hago y te la vendo. ¿Les gusta Harry Potter? Sí. Yo me acuerdo que alguien había dicho que no le gustaba Harry Potter. Eras tú, Tina, ¿verdad?
Ya vas a empezar a decir algo, ¿verdad? Vas a empezar a tirar mierda de Harry Potter. No empieces, por favor. Los libros. Los libros. Yo no los he leído, yo sé un poco ser nomás de los juegos y de las películas. Voy a WM. Balas de AR, el que quiera. Como echarle croquetas a los perros. ¿Qué es lo que me pasó? Fue tratarme en una calavera. Cuando llegué a mi casa me dijeron que era algo de Harry Potter. A ver, manda foto, Tina. A ver si reconozco esa madre. Ven. Hola, verga, güey. No sé por qué algo me decía que me iba a dar una mochila nivel 3, pero no lo creía, güey. Gracias, güey. Yo ahora no me quería levantar a las 8, güey. Y me quedé dormido otros 20 minutos. Y en esos 20 minutos soñé, güey, que pasó algo, güey, en el sueño. Y que ya no tenía que levantarme temprano, güey. Que porque alguien me iba a cubrir o algo así, güey, bien raro. Y me desperté y dije, a huevo, ya no me tengo que despertar. Y yo como de, no, pendejo, fue un sueño, güey. ¿No les ha pasado algo así parecido? A mí me pasa algo súper triste ahorita. ¿Está? Estaba girando la encuadra y me quedé con 6 pergaminos y 6 piedras de evolución. Y son 7 piedras y 3 pergaminos para el traje de hombre. ¿En el sueño? No, ahorita. Yo pensé que en el sueño. Pico. Me están picando los zancudos. Comételos. ¿A ustedes no se les ha metido un zancudo mientras van corriendo, güey? La verga, qué asco. A mí también, una vez y me vomité bien. Sentía como me vibraba el pinche zancudo en la garganta, en pinche la campana, güey. Sentía así como... Eso suena muy raro. No, sí, güey, está muy raro, carnal. Está muy extraño, güey. Se siente como te vibra en la campana, güey, así bien raro. No, güey, qué asco. Pues ojalá que nunca te pase, güey, es muy traumático esa mamada. Lo que nunca me ha pasado es que se me meta una cucaracha o una araña a la boca, güey. Eso sí, no mames. Uy. No, lo más feo es que se te meta una mosca en la boca y te la traigas accidentalmente. Yo tengo aracnofobia, yo le tengo miedo a eso, a las arañas. No mames, güey. ¿Sabías que 2 arañas al año se te meten a la boca y te las comes en la noche? ¿Duermes? Bueno, ahora me dice eso. No te lo creo. Pues así dijo Dross. Y pues si lo dijo Dross, es verdad. No quiero creerte, no quiero creerte. Pues no lo creas, pero ya en tus intestinos está una araña ahí, güey. Está siendo un nido. ¿Tiene paro? ¿Vamos por el Dross? Viene zona, si quieren. Sí. No nos conviene ahorita ir para allá porque si nos agarran ahorita, pero eso no nos hacen la follación bien sabrosa ahí. Presiento que voy a morir. Ah, bueno. Yo presiento que nos van a follar, güey, a todos. Mira, enfrente donde caímos hay gente en la casa de N. ¿Dónde? N. No veo. Hay que quedarnos aquí, tirarles. Al menos me van a subir puntos. No lo veo, que corte. La piedra de 30. Okay. Asusté. Fruta, que eso no tengo balas. Aaron, ¿tienes balas AR? Óyelo. Le di, güey. Le quité 150, güey. No le pude pegar ni un. ¿Quién quería balas AR? Ya, aquí estoy. No conviene estar en medio de la zona, ¿eh? Estamos todos aquí juntos como pendejos. ¿Cuándo cogemos? ¡Ay, güey! ¡Viene gente, ira, güey! ¡Ahí viene gente, ira! ¡Ay, ya se pusieron en los árboles, güey! No, está bien igual, güey. Bueno, sí, hay que dejarnos un poquito para allá, cierto. Buen punto. Cara almohada. Uy, me están disparando. Cuidado. Sí, aquí en la esquina ya, güey, agarramos. Aquí merengues. Aquí merengue ya la tenemos, güey. La tenemos. Te juro. Están en el árbol, ¿le da, güey, todavía? Estoy medio acostumbrado al la... ¡Ay, a cómo no le di! De... ¡No mames! Es una lasaña. Uy, tenemos zona. ¿Muerto, güey? ¿Ahora sí?
Derróquenlo, güey. O sea, remátenlo. Ya, creo que es. Mira, pues. Bueno, güey. Bien. Buenísima, buenísima. Oh. Estoy al de eso, güey. Ahí está, buena, güey. Buenísima. Bien. Quedan dos. Ve al otro. Sí, güey, está. Me lo tumbé. Buena. Primera partida que juego con Rekka y si la gano. A huevo, güey, es que te doy suerte, soy tu ahí, amuleto. Ahí tiene clip para YouTube. Güey, está súper tocado. A huevo, cabrón. Buena. ¡Ay! ¡Enhorabuena! Más 40, perro. Buenísima, güey. Mira, todos nos hicimos dos kills, güey. Bueno.